Bueno, buenas noches, Nicole. A partir de este momento, usted es el nuevo jefe de zona. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, a minutos de finalizar el acto formal. Bueno, no es una... No he sorprendido porque realmente hace muy poco que estoy en este departamento. Yo vengo de otra unidad regional, vengo de la unidad regional 15, donde cumplimenté casi toda mi carrera en la ciudad de Gálvez, pasando por distintas oficinas, distintos lugares de esa dependencia, y cumpliendo durante los últimos 5 años la función de jefe y de subjefe en la comisaría de Gálvez. Por supuesto, mi traslado cuando vine a la unidad regional, mi destino fue la subcomisaría segunda de esa Pereira, donde me encontraba como actual titular y jefe de esa dependencia. ¿Qué nos puede comentar a la comunidad sancarlina para que los vaya conociendo? Aspectos principales de su currículum. Bueno, como te digo, además de los que me dijo anteriormente. Te digo, mi carrera la desarrollé totalmente en la ciudad de Gálvez, donde cumplí 12 años la función de sumariante. Estuve de jefe de AWED, de la agrupación de unidades especiales que contaba en esa oportunidad la dependencia. Y desde el año 2003 hasta el año 2009 cumplí las funciones de subjefe de la comisaría, quedando y alternando la jefatura de zona con el actual jefe que se encontraba en ese momento. ¿Ha estado aquí en nuestra ciudad? ¿Ha prestado algún tipo de servicio en esta localidad de San Carlos Centro? No, la ciudad la conozco porque he concurrido varias oportunidades de esta ciudad, pero realmente no conozco pormenores de la ciudad, qué tipo de comercio tiene o qué entidades bancarias se encuentran a disposición, mutuales, que bueno, con el correr de los días me iré interiorizando de todos estos lugares y asimismo la situación en la que se encuentra San Carlos para extremar alguna medida de seguridad o algo al respecto. ¿Usted está al tanto de todo lo que ocurrió aquí días anteriores con respecto a la inseguridad? Con respecto a los hechos que ha ocurrido acá, sí, ya que, como le digo, no puedo ignorar los hechos ya que estoy trabajando en esta unidad regional. Claro. Así que bueno, trabajaremos para revertir esta situación. Usted por ahí, como viene de localidades más grandes, como que ha trabajado en Gálvez, quizá no le llama mucho la atención, pero estas comunidades pequeñas que nunca han vivido estos hechos, sí se encuentra sorprendida. No sé, sobre la gente se puede sorprender porque no está preparado para este tipo de delitos, pero le tengo que decir a la comunidad de San Carlos que esto es un proceso que cualquier ciudad lo va, a medida que va creciendo van pasando este tipo de hechos y bueno, esto se revierte con trabajo, con seguridad, con identificación de personas, con mucha gente en la calle y bueno, veremos con el personal que cuenta el comando, el personal que cuenta la comisaría y se encontrará a disposición para trabajar en las calles de San Carlos. ¿Usted ya ha conversado con el comisario Monzón sobre las metodologías que van a llevar a cabo? No, todavía no nos hemos reunido, espero en estos días reunirme con él. Y bueno, y de ahí en más ver y planificar un trabajo para la seguridad de San Carlos. Nicole, ¿algún aspecto que quiera resaltar? Sí, que le recalco a la gente de San Carlos que nos llame ante cualquier duda, ante cualquier consulta, ante cualquier inquietud, cualquier persona que consideren que es sospechosa o que se encuentre caminando por las calles de San Carlos que no la conozcan o algún vehículo, que nos llamen, que bueno, que de forma inmediata mandaremos los móviles, tanto sea del comando o de la comisaría, para que los identifiquen. Esto es un trabajo entre todos, no solamente de la policía misma, sino que es un trabajo entre la policía, la comunidad, el intendente, o sea, es un trabajo en conjunto. Además decirle que creería que, como en las grandes ciudades, acá se hacen reuniones comunitarias donde cada uno plantea su situación y desde cada punto de vista hace su observación y apuntar hacia dónde está la parte más débil para, bueno, para reforzar y para seguir trabajando. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, que tenga buenas tardes.